señor alcalde de Santa Marta, señor exalcalde, señor presidente del Comité Olímpico Colombiano, distinguidos miembros de la Comisión de Seguimiento y Apoyo que hoy visita Santa Marta de la Organización Deportiva Bolivariana, señores miembros de las comisiones que están trabajando en beneficio de la realización de estos Juegos, autoridades civiles, distinguida concurrencia. Para mí es muy grato tomar la palabra en este momento histórico de iniciar la construcción de un nuevo, moderno escenario deportivo para el béisbol y el softball. Se ha cumplido, al poner una primera piedra, un sueño muy grande de la organización y de las autoridades de la ciudad, de llevar adelante este proyecto que va a beneficiar a los jóvenes, a la juventud de esta tierra y de todo Colombia. No duden que de aquí saldrán nuevos deportistas, nuevos valores, como el gran atleta colombiano que jugaba, que fue campeón de la liga de béisbol jugando por los Marlins de Miami, y que yo tuve la suerte de presenciar el partido, Edgar Rentería. Aquí va a haber muchos jóvenes. Esto es un legado grande para la juventud de esta ciudad, de este país, de todos los comités olímpicos y países bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos van a dejar este legado, no solo en infraestructura, sino en cosas muy intangibles, como es la apreciación del juego, del fair play, del juego limpio, en que van a venir a demostrar 12 países por primera vez van a jugar los Juegos Bolivarianos en 34 deportes, donde se van a repartir cerca de 500 medallas y que van a participar 5.200 deportistas. Va a ser la mejor fiesta de América en muchos años, y sin lugar a dudas los Juegos Bolivarianos van a ser los mejores de la historia. Poner una primera piedra significa mucho más que este hecho, porque atrás de ella hay una cantidad de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de compromiso, de amor al deporte, de amor a la ciudad. Por esto es este simbolismo de poner una primera piedra. Trae una grave alegría, una gran alegría y una grave responsabilidad de cumplir con lo que se ha ofrecido, como lo está cumpliendo aquí el gobierno de esta ciudad, el gobierno regional y el gobierno nacional. Felicitaciones para todos los colombianos, para todos los que habitan en esta bellísima ciudad que nos recibe con tanto cariño. Y estoy seguro que el trabajo continuo, la tesón que ustedes están poniendo en cada una de sus actividades para hacer grandes los Juegos, tendrán todo el éxito que todos esperamos. ¡Viva Santa Marta! ¡Viva los Juegos Bolivarianos! Doctor Baltasar, también queremos invitarlo. Nos honra con su presencia. Por favor, regálenos unas palabras, por supuesto. El Comité Olímpico Colombiano, muchas gracias. Este es el hombre que también ha sumado muchísimo para la realización de estos Juegos. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Quiero presentarle un cordial saludo al doctor Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad y gestor y líder de este proyecto,
al doctor Danilo Carrera, presidente de la ODEVO, y a todos los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, al doctor Ciro Solano Hurtado, vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, a los funcionarios de la Administración Distrital, a la doctora Virna Johnson, directora de los Juegos Bolivarianos, a todos los medios de comunicación y a todos los presentes. Decía ahora el maestro de ceremonias que los Juegos Bolivarianos cada día están más cerca, y con ellos los sueños de los samarios de tener como gran legado de este evento una infraestructura deportiva a la altura de la ciudad y a la altura de las necesidades de la juventud aquí representada en este grupo de niños que nos acompañan hoy, que a juzgar por sus atuendos deportivos son aficionados al béisbol. Igualmente, transmitir este mensaje positivo a toda la comunidad samaria. Yo creo que ya hay que dejar atrás los mensajes negativos, ya hay que dejar atrás el escepticismo, ya hay que desarmar los espíritus beligerantes y hay que invitar a toda la ciudadanía de Santa Marta, no solamente a que cree en sus juegos, a que confíe en sus juegos, a que apoye a sus juegos, sino a que empiecen a vivir y a disfrutar sus juegos. El doctor Danilo Carrera podrá dar fe de que siempre he sido un convencido de que Santa Marta va a cumplir su compromiso. Siempre, a pesar de las dificultades que hemos tenido, le he dicho que confíe en nosotros y hoy me ha manifestado que se va totalmente satisfecho y totalmente tranquilo respecto al cumplimiento de esta importante cita para el país, los países bolivarianos. Van a ser 12 países que van a estar aquí durante 2 semanas, no solamente concentrados en su actividad deportiva, sino teniendo la oportunidad de conocer todos los encantos de esta ciudad. Esa es entonces mi invitación, a que Santa Marta se sienta orgulloso de lo que está haciendo por el deporte bolivariano, por el deporte colombiano y por el deporte de su ciudad y de su departamento. Y reitero mi invitación a todos para que nos sumemos a este equipo ganador. Agradecerle al doctor Martínez por la forma como le ha puesto el acelerador, como decimos popularmente, a estos proyectos. Agradecerle a Coldeportes, que ha sido de alguna manera artífice fundamental de esta última etapa del proyecto. Y decirle nuevamente al doctor Carlos Caicedo, muchas gracias por haber pensado en su ciudad en un proyecto grande como este. Saludar al doctor Danilo Carrera, presidente y miembro del seguimiento de apoyo a la ODEVO, doctor Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, gestor y líder de este proceso y este proyecto, al doctor Giorgio Irving, asesor técnico de la ODEVO, Alberto Ferrer, representante de la ODEVO, a la doctora Virna Johnson, directora general de los Juegos, al doctor Ucles Cornejo, secretario ejecutivo de la ODEVO, al doctor Ciro Solano, vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, doctor Luis Carlos Buitrago, coordinador de Juegos y Eventos de Coldeporte, los señores miembros del Comité de los Juegos Bolivarianos, el Comité Organizador, a los honorables concejales que nos acompañan con su presidente, señores secretarios del Gabinete Distrital, invitados especiales, deportistas, dirigentes deportivos, comunidad en general, amigos de la prensa, amigos todos, un saludo muy especial para todos los asistentes. Y comparto obviamente la alegría de quienes nos anteceden, porque estamos empezando a edificar uno de los legados que nos van a dejar estos Juegos Bolivarianos. Decíamos que, como decía el doctor Danilo, cuando Santa Marta aspiró a ser sede de los Bolivarianos, liderado por Carlos Caicedo, no teníamos posibilidades, porque no teníamos lo elemental que era la infraestructura deportiva. Y esta infraestructura hoy empieza a edificarse, que se suma a lo que ya venimos construyendo en Gaira, lo que ya se viene haciendo en el polideportivo. Venimos de los inicios de trabajos preliminares en el estadio de fútbol, el nuevo estadio de fútbol, y hoy damos inicio a la construcción de estos dos importantes escenarios, béisbol y softball. Pero yo quiero, doctor Danilo, decirle que este apoyo que ustedes le han dado a los Juegos Bolivarianos,
junto con Coldeporte y con ese liderazgo que tuvo el doctor Caicedo desde el periodo anterior, no solo la ciudad empieza a recuperar su autoestima y el legado no solo va a ser esta infraestructura deportiva y la motivación de miles de jóvenes a practicar e inclinarse al deporte para representarnos futuramente en campeonatos nacionales e internacionales, sino que esto se suma a un proceso de cambio y de transformación que hoy vive la ciudad. La ciudad pocas cosas tenía para mostrar excepto sus ventajas comparativas para el turismo. Es decir, tenemos nosotros las mejores playas, la Sierra Nevada, el Parque Tayrona, el Centro Histórico, pero en sí misma y producto de la gestión de lo público realmente teníamos muy pocas cosas para mostrar. Y yo quiero en este evento resaltar que dentro de poco tiempo y en pocos meses no solo nos vamos a sentir orgullosos y se nos va a hinchar el corazón de tener una infraestructura deportiva moderna. Son casi 13, 14 escenarios nuevos completos, no solo para los Juegos, sino para la ciudad. Yo quiero decirle que en este proyecto de cambio y de transformación en el que nos hemos sumado todos los samarios, hoy estamos en un proceso de recuperación del mercado público. Y quiero decirle que en pocos meses, Santa Marta va a tener el mejor mercado público de toda la costa caribe colombiana. Que en este proyecto, además, estamos construyendo también, dejó iniciada y pensada el doctor Caicedo, una mega biblioteca, una biblioteca pública, que no la encuentra en ninguna ciudad de la costa caribe colombiana. Es decir, tendríamos también en Santa Marta la biblioteca pública más importante de toda la costa caribe colombiana. Como tendremos también un parque temático. No hay en la costa caribe colombiana un parque temático como el que tendremos nosotros, el Parque de Agua, que es el regalo a la ciudad ahorita en diciembre. Y eso se suma a la red de parques que estamos construyendo en la ciudad. Es decir, los samarios tenemos que empezar a pensar que tenemos ya mejores infraestructuras y mejores cosas que muchas ciudades de la costa y del país. Por tanto, yo también quiero sumarme a la invitación del presidente del Comité Olímpico Colombiano a que nos sumemos todos y empecemos a vivir estos Juegos. Estos Juegos son una realidad, no solo con la construcción de estos escenarios, sino la organización que avanza, la licitación del resto de escenarios, y Santa Marta va a cumplir no solo con los Juegos, sino construir, hacer los mejores Juegos de la historia de los Juegos en todo su tiempo. Así que muchas gracias por su apoyo, doctor Danilo, doctor Baltazar, todo el Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes y todos obviamente los que nos han respaldado. Aquí empezamos a cumplir este sueño y en un año estaremos seguramente entregando o dando inicio a esta justa. Así que muchas gracias por su apoyo y empecemos a vivir los Juegos. Doctor Danilo Carrera, presidente y miembro de la ODEO. Doctor Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Doctor Rafael Martínez, alcalde de la ciudad de Santa Marta. Doctor Giorgio Alberti, asesor de la ODEO. Alberto Ferreira, asesor de la ODEO. Doctora Dirna Johnson, directora general de los Juegos Bolivarianos, la 18ª versión. El secretario ejecutivo de la ODEO, doctor Cornejo. Doctor Ciro Solano, vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano. Doctor Luis Carlos Vitrao, coordinador de Juegos y Eventos de Coldeportes. Miembros del Comité de los Juegos Bolivarianos. Honorables concejales que hoy nos acompañan, miembros del gabinete distrital, invitados especiales, comunidad en general, jóvenes, niños, deportistas, amigos de la prensa, todos sean muy bienvenidos. Primero, agradecer esta deferencia del comité organizador del que hago parte, nombrado pues gentilmente por el doctor Baltazar Medina, cuando integró el comité. Y por supuesto, por la generosidad de nuestro alcalde, Rafael Martínez, que nos permite compartir con ustedes unas palabras desde este histórico e importante hecho que debemos registrar en nuestros más gratos recuerdos. El doctor Medina decía que es tiempo precisamente de sumar voluntades en términos positivos. Ciertamente estos Juegos, como muchas otras cosas que emprendimos en la ciudad, cuando empezó el cambio en la ciudad, han contado con resistencias de la inercia, resistencias de lo viejo, de lo que estuvo rigiendo la ciudad por décadas. Y nos legó esto, nos legó escenarios ruinosos, nos legó espacios públicos deteriorados,
mercado público que no era digno de los vendedores ni de los clientes, de los consumidores, en fin, y una serie de equipamientos que hablaba de cómo faltó gerencia pública, hubo desgobierno y poca priorización en las políticas públicas y en la gestión de los administradores territoriales de proyectos que inspiraran a la comunidad y que devolvieran la credibilidad en torno al Estado, en torno a lo público y en torno a los políticos, porque ciertamente la gente critica altamente a los políticos, y así debe ser, son los sujetos públicos que, entre otras cosas, más expuestos están al examen de las personas, por una sencilla razón, porque su salario deriva del impuesto de la gente. Y como la gente le paga los sueldos a los concejales, a los diputados, a los alcaldes, a los gobernadores, a los representantes y a los senadores o a los ediles, obviamente la gente entonces hace control político de qué es lo que hacen y pide resultados. Y cuando no hay resultados, la gente pierde credibilidad en ellos. Y al perderle en ellos, pierden la política. Y al perderle en la política, lo pierde en lo público y lo pierde en el Estado. Entonces, recuperar la credibilidad para el Estado es también recuperarla en cascada para todos esos actores que están involucrados. ¿De acuerdo? Pero eso no se recupera con discursos, se recupera con hechos contundentes, en los que en la primera fase del trabajo todo es prácticamente invisible, como fue invisible durante un tiempo el sueño que albergamos de ir allá ante el Comité Olímpico Colombiano y presentárnos como lo representamos, con todo el corazón, pero prácticamente más allá de eso y las ganas, sin nada más. Y eso yo creo que fue decisivo, decir qué es lo que tenemos en nuestros sueños, en nuestras ganas, pero qué es lo que nos limita para llevarlos a la realidad. Nos limitaba a unos escenarios derruidos, nos limitaba la ausencia de presupuesto, salir de una ley de quiebras, nos limitaban las deudas que arrastrábamos, pero nos permitían soñar y poner a volar esos sueños, la posibilidad de hacer estos juegos para que ellos dejaran un legado, como empezamos a ver poco a poco que lo empiezan a dejar. Y logramos compartir, transmitir esa emoción, ese sueño, ese imaginario, esa esperanza que teníamos a partir de lo que dijo bien nuestro alcalde, nuestras potencialidades, porque nos las pasamos por décadas hablando de lo que tenemos, pero entendemos que lo que uno tiene, si no lo pone en valor, de nada sirve. Entonces, el hecho que aquí haya estado el Libertador 16 días y haya fallecido en la Quinta de San Pedro Alejandrino, eso tiene una importancia para toda Latinoamérica. Pero tristemente, si eso no trasciende, queda simplemente como una potencialidad, como nuestras playas, como el parque, como la sierra. Bueno, lo que hicimos fue poner en valor, si son Juegos Bolivarianos, pues ¿a qué ciudad merecerían ir estos Juegos Bolivarianos? Si ya se hicieron donde nació el Libertador, pues debían hacerse donde murió el Libertador. Precisamente para honrar esa condición de ciudad bolivariana. Y también compartimos, porque nunca mentira dijimos, que estos escenarios no tenían nada más que su valor histórico para estos juegos, pero tenían un área importante en la que podríamos empezar a identificar lo nuevo. Bueno, me acuerdo yo que después de salir victoriosos por unanimidad en el Comité Olímpico Colombiano, a quien aprovecho también para reiterarles nuestro agradecimiento, porque si ustedes no nos hubieran respaldado, hasta ahí hubiera quedado ese sueño. Y esa gesta importante es reconocer también a un costeño en el Comité Olímpico Colombiano. Hubo todos los miembros del comité, el doctor Baltasar fue decisivo y otros costeños allí, pero yo quisiera realmente reconocer el respaldo que nos dio el vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, porque sin duda alguna Ciro Solano fue un gran incentivo, un gran estímulo para decirnos, háganle que ustedes pueden y van a tener nuestro respaldo, no solamente como miembros de la organización olímpica, sino también como caribeños. Y eso qué bueno es, eso ejemplifica cómo podemos trabajar. Un hombre que es sabanero, no tiene, digamos, un vínculo directo con nosotros aquí en la ciudad y en el Magdalena, y sin embargo, solidariamente como caribeño actuó. Muchas gracias, Ciro. Eso fue decisivo. Y después fuimos ya unidos todos, inclusive con un mensaje del presidente, gánense esos juegos. Y allá fuimos a Trujillo a hacerlo, pero antes yo quisiera también hacer un reconocimiento a nuestra ciudad.
Porque recordará el Comité Olímpico Colombiano y doctor Danilo, antes de presentarnos ante ustedes, los invitamos aquí para que conocieran la calidad humana del Samario, para que pudieran palpar el anhelo que tenía, no su alcalde, sino toda la ciudad a hacer estos juegos. Y nos levantamos todos a recibir la llama bolivariana que vino desde Caracas y ingresó a Santa Marta, y todos los samarios participaron, todos unidos, los periodistas, los deportistas y la comunidad. Bueno, después de esto en Trujillo, lograr la unanimidad fue para nosotros un sueño hecho realidad, y empezó casi una suerte de calvario, porque entonces no habían los dineros, porque sí se van a alcanzar en tiempo, por alinear una cantidad de actores institucionales. Si hubiésemos tenido la directora de Coldeportes, que hoy se cuenta en el pasado, la celeridad en estos juegos hubiese sido mucho mayor. Pero afortunadamente está, Rafa, te ha tocado una buena directora de los juegos bolivarianos por parte de Coldeportes. Hay que hacer un reconocimiento a la directora de Coldeportes y a Coldeportes, porque se ha puesto las pilas en esta etapa. En un tiempo nos la pintaban todo el tiempo difícil. Y fue una gestión compleja, porque lograr 34 hectáreas y lograr que este escenario lo entregara el departamento, fue dura esa lucha, no fue fácil. Ahí perdimos casi 2 años, pero al final se logró que entregaran estos escenarios, porque es la orden de la ley, porque además así también se dispuso por parte del Comité Olímpico en los diálogos con el gobernador. Y también tengo que en medio de todo este reconocimiento que hay que hacer a todos los actores, reconocer que finalmente, después de 2 años y con todos los retrasos, el gobernador entregó los escenarios deportivos para que hoy pudiéramos estar haciendo aquí lo que ustedes van a ver en los próximos meses. Eso fue importante también, porque si el Instituto Departamental de Deportes hubiese continuado dilatando, y la gobernación, pues también todo ese tiempo se hubiese perdido. Se perdió mucho tiempo, pero bueno, al final se logró tener para la ciudad lo que no se contaba. Y ya lo decía nuestro alcalde también, empezamos un coliseo, el de Gaira, se empezó la intervención aquí en el polideportivo. Pero el sueño era reconstruir toda la infraestructura deportiva. Y miren ustedes, porque el alcalde no se detuvo en ello, pero es importante traerlo a colación. Son 144 millones de pesos que se están invirtiendo en todos estos escenarios deportivos. Sí, ¿cierto? ¿No dije el mil? Son 144 mil millones de pesos de los que se están invirtiendo, más los 20 mil en la parte de organización. ¿Cuándo soñó la ciudad con lograr un recurso tan importante sin tener, entre otras cosas, una bancada parlamentaria trajinando a nuestro lado para lograr la financiación de estos escenarios? Esto fue a pulso y ustedes lo saben. Y ya ven, se va a levantar el estadio softball y el estadio de béisbol por 21.840 millones y el estadio de fútbol por 52.400 millones de pesos y el de el Coliseo Mayor por casi 10.000 y el menor por casi 8.000 y el parque acuático por 13.000 millones y el de raquetas por 6.500 y el patinódromo por 4.600 y el campo de rugby por casi 2.000 millones de pesos. Y en la pista de MX por 2.000 millones de pesos, y el Coliseo de Bureche por 8.300 millones, y el Estadio de Atletismo por 8.000 millones de pesos. Va a haber escenario deportivo para todos los deportes, como lo soñamos, como lo imaginamos, para los niños, para la juventud. Y esto es lo que va a permitir entonces una nueva oportunidad al deporte, porque con escenarios deportivos se manda un mensaje muy claro al deportista. Cuando el deportista ve el escenario ruinoso, lo que siente es que no hay respaldo. Pero si tenemos buenos escenarios, y si además estos escenarios están acompañados con el fortalecimiento de las ligas y de los semilleros que son las escuelas, sin duda alguna, el deporte va a volver a renacer. Y esta es la oportunidad, alcalde Rafael, que lo hemos soñado conjuntamente, para que nuestra juventud tenga proyectos para desarrollarse integralmente. No es solo la educación que tiene que ser con cobertura adecuada y calidad, sino además el deporte y la cultura como complemento formativo, como elementos para terminar de contribuir en la formación de su personalidad y construir una sociedad próspera. ¿Qué prosperidad puede haber en una sociedad cuando los jóvenes no tienen oportunidades de estudio en primaria, en secundaria, en universidad, cuando no hay
apoyo para el deporte y la cultura. Por eso se crearon las escuelas populares del deporte y las escuelas culturales. Son grandes semilleros, precisamente viendo o avisorando desde antes que se necesitaba hacer esto a tiempo. De manera que no es solo el legado de los 15 días. Los escenarios deportivos que nos van a quedar, que esperamos nos queden con las garantías, doctora Virma, para varias décadas. ¿Cierto? Es decir, que ya aquí en condiciones de o mejor dicho, cuando ya ni siquiera nosotros estemos caminando esta tierra, todavía estos escenarios den testimonio de estas gestiones.